Gràcies, senyor president, senyories. En primer lloc, un salut molt especial per a la ciutat de Borriana, a la plana de la província de Castelló, en un lloc especialment volgut per als ciutadans de Borriana i, a més, recordant el paper històric que ha tingut sempre aquesta ciutat, no sols en el moment de la conquista, que va ser clau per al nostre reconeixement de naixement com a poble, sinó també circumstàncies històriques que a lo llarg de la història de Borriana han marcat clarament la història també de tota la nostra comunitat. Personatges importantíssims que han nascut a Borriana i que han segut una projecció constant de bon fer tant en la comunitat valenciana com en Espanya, inclús fora de les nostres fronteres. Gràcies, senyor portavoz del Grup Parlamentari Popular. Efectivamente, durante estos años, aplicando el programa de estabilidad que se combinó con el Estado, como otras comunidades autónomas, hemos venido haciendo un esfuerzo encaminado a cumplir el programa de estabilidad sin dejar de aumentar las inversiones que hemos multiplicado por mucho, sin dejar de invertir en educación y en sanidad que se han multiplicado por mucho, sin dejar de invertir en nuestras infraestructuras fundamentales para el crecimiento, la riqueza, la prosperidad y el empleo de nuestra comunidad, que también se ha invertido mucho y además han dado el resultado que todos conocemos de crecimiento y de prosperidad y de generación de empleo. Y además haciendo un gran esfuerzo en el gasto social, en las políticas sociales, no solo desde el punto de vista relativo, en donde el peso del esfuerzo en las políticas sociales ha ido aumentando año tras año y en estos momentos tenemos unos presupuestos netamente sociales, prácticamente el 80% de nuestro presupuesto, sino desde el punto de vista de los términos absolutos, el aumento de la cantidad presupuestaria destinado en millones de euros a los gastos sociales. Pues bien, durante estos años hemos ido cumpliendo este programa de estabilidad y puedo decirles aquí hoy a todos ustedes, representantes de la sociedad valenciana en el Parlamento Autonómico, que podemos adelantar en dos años el cumplimiento del programa de estabilidad. La Comunidad Valenciana va a adelantar en dos años el compromiso del programa de estabilidad que había en su momento convenido con el Gobierno de España. Esta es una gran noticia, primero porque estamos haciendo muy bien las cosas, segundo porque haciendo muy bien las cosas hemos podido bajar los impuestos, invertir más y hacer el mayor esfuerzo que jamás se ha hecho en políticas sociales, educación y sanidad, y porque además las cuentas de los presupuestos de la Generalitat nos permiten, por lo tanto, seguir apostando por más inversión, por más esfuerzo social dentro del programa de estabilidad que teníamos previsto. Es más, mañana el Consell de la Generalitat, el Gobierno de la Generalitat Valenciana, conocerá los datos que la Intervención General nos envía al Pleno del Consell respecto de la ejecución presupuestaria del año inmediatamente anterior, del año 2006. Superávit presupuestario superior a 500 millones de euros. Eso es lo que mañana conocerá el Gobierno de la Generalitat. Les voy a dar un dato porque es un dato importante para que sepamos el esfuerzo que significa económico y presupuestario realizado durante estos años por el Gobierno de la Generalitat y su conseller de Economía a la cabeza. El último presupuesto ejecutado en su totalidad por el Gobierno socialista tuvo un déficit presupuestario de 90 millones de euros, en un presupuesto que era prácticamente la mitad del presupuesto de la Generalitat en estos momentos. En euros, año 2007, claro, en euros, años 2007. Esta es la realidad de un esfuerzo económico, financiero y presupuestario sin igual por un Gobierno autonómico que ha tenido el refrendo del dato y el análisis y que nos permite asegurar en estos momentos que el programa de estabilidad que se combina en su momento con el Gobierno de España se va a cumplir dos años antes del plazo fijado para el cumplimiento del mismo. Muchas gracias.